Qué greñuda soy, qué vergüenza, no mames. Hi guys and welcome back to my channel. I am back to the kitchen and las he abandonado mucho. Creo que este video va a ser en español porque voy a hacer pozole de pollo verde, una versión más saludable. Bienvenidos a otro video. Me estoy peinando porque acabo de salir de trabajar, fui a la tienda. Ya sé que no me miro muy sexy ahorita. Así me veo y quería grabar un video y dije, ni modo, así como esté lo voy a hacer. Rápidamente, antes de continuar, yo me estaba peinando así como nos peinábamos antes en el 2000, digo, en el 2008, 2007. Este peinado, que antes era muy popular, y me han estado preguntando que cómo me lo hago, y la verdad está súper fácil, les voy a enseñar ahorita. Simplemente agarro mi pelo así, como si me voy a hacer un chongo, después lo voy a hacer twist. Hacer twist, 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 twist hasta arriba. Y depende de cómo, qué tal algo tengas el pelo, se te va a mirar diferente. Y nada más me agarro por el clip así, aquí abajito. Y esto nada más lo abro así para que sea como un tipo paraguas. Y esto se mira mejor cuando lo tengo medio así como curly, como wavy. Pero como ahorita lo tengo lacio, pues sí se ve. Pero vamos a empezar. Hoy voy a hacer un video de cómo hago mi pozole verde de pollo. Muchos ni siquiera saben que existe el pozole verde de pollo. La verdad es mi favorito porque obviamente tiene menos grasa, está más alto en proteína. Y esa es mi versión de cómo yo lo hago. Quería enseñar a ustedes cómo lo hago. Tengo un cookbook que es un libro de recetas mexicanas, versión más saludable, y esa receta está ahí. No sé si la voy a hacer exactamente igual, pero compré algunos ingredientes hoy. Tengo una cazuela, no sé si ven ahí, una cazuela con agua, como a la mitad, quiero que empiece a hervir. Déjenme sacar todo y de una vez les voy mostrando qué compré. Tengo limones, eso es para cuando los estoy comiendo, leche de limoncito bien rico, y como ya empezó el frío, se me antoja como tipo albóndiga, se me antoja pozole, se me antoja caldos, porque pues es un frío y mi apartamento se pone bien frío. Cilantro, muy importante. Kale, este kale es para que yo le agrego muchas cosas verdes para que sea el color se mire más verde, no se mire tan desabrido. Le voy a echar kale y sirve de que comemos más vegetales. Tengo jalapeños, tengo serranos, tengo tomatillos, que es este. Este es el tomatillo, un ingrediente muy importante. Serrano y jalapeño, si no sabes la diferencia de serrano y jalapeño, te voy a enseñar. Estos son rábanos, que es para echarle cuando te vas a comer el pozole. Garlic, este, ajo, muy importante. Agarré de los dos jalapeño y este serrano, porque este es como más para el color, casi no enchila, y este sin chile. Me gusta hacerlo un poquito enchilosito. Cebolla. Aguacate, eso a veces me gusta echarle arriba. Uno no se lo comen con aguacate, otra gente sí, pero a mí sí me gusta. Repollo para echarle encima también cuando vayamos a comer. Y pollo, obviamente pollo. Tengo aquí pechugas de, no pechugas, tengo pierna de pollo. Y también le echo pechuga, échale pierna porque le da más sabor. Y pues obviamente la pechuga tiene más proteína, menos grasa. Así que le revuelvo de los dos para un balance de sabor y proteína. Aquí ya tengo pechuga de pollo. Voy a empezar lavando el pollo rapidito, quitándole el cuero a las piernas para que no me guste que tenga mucha grasa los caldos encima. Me gusta limpiar todo lo mejor que pueda para que sea un caldo más limpio, más lean. Y voy a empezar a lavar el pollito. Lo voy a echar a hervir con poquita sal y una rajadita de cebolla. Ahorita les enseño. Ok, aquí ya tengo mi cazuela donde va a estar el pozole. Todavía no sé si va a estar muy chiquita. Aquí la intención es hacer nada más poquito pozole y está más o menos mediana esta. Tengo también una cazuela más chiquita. Ahí va a ir, voy a hervir el tomatillo y todo para hacer la salsa verde que le voy a echar al pozole. Y aquí tengo el pollo ya limpio. Aquí está mi pechuga de pollo y pierna de pollo. A lo mejor es mucho pollo, pero también voy a apartar como para dejar shredder como para la semana o para otra receta. Pero yo le voy a echar este pollo al agua. Como les dije, ya está bien limpio todo. Le quiero quitar el más cuero que pueda para que no suelte tanta grasa. Pero este ya le quité todo el cuero, está limpio. Ok, sí, creo que va a estar muy chiquita esta cazuela porque ya se me está saliendo el agua y todo, me falta el grano y todo lo demás. Pero voy a dejar que se hierva ahí. Le voy a echar un poquito de sal y un pedacito de cebolla para que le dé sabor al pollo. Ok, so here's the onion. I'm just gonna put this little piece in there again.
Ok, aquí está la cebolla, nada más le partí poquito, como menos de la mitad, para poder echarle y que le dé más sabor mientras hierva el pollo. Y esto lo vamos a usar más al ratito. Y es una cebolla chiquita, no está muy grande. Y la vamos a echar aquí con el pollito para que le dé sabor. Mientras que el pollo esté hirviendo, vamos a hacer a nuestra salsita verde que va a ser el pozole verde. Vamos a echarle a nuestra cazuelita esta que está aquí, ya está caliente con agua. Le voy a echar tomatillos. La verdad tengo mucho que no hago pozole verde, no sé cuánto lo voy a echar, pero pues yo voy a adivinarle. Le voy a echar unos 5. Así se ve, los pelas, se ven así. Y eso sí se tienen que enjuagar porque están como plegostiosos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 4 porque sí están medio grandecitos. Los voy a enjuagar y los voy a poner a hervir. Es casi como si voy a hacer salsa, pero la vamos a colar y no va a estar tan... como tan espesas. Le voy a echar un jalapeño y un serrano, porque como les digo, no voy a hacer mucho pozole. Si ustedes van a hacer más, obviamente échenle más tomatillo, más caldo, más pollo, más todo. Y se me olvidó mencionar que también lo voy a comprar una de estas, que es chiquita, es una lata chiquita. Esta es maíz, es la marca que siempre uso, que siempre usa mi mamá. Esta es la chiquita. Hay otra más grandecita que la verdad sí me convenía más porque costaba $5 la más grande. Es como 3 de estos y este costaba 50, pero dije no voy a hacer mucho, nos vamos a ir de viaje como en 3 días, no quiero que sobre y no lo comas. Yo casi no como grano, como nada más muy poquito. Y vamos a echarle como mucha verdura, mucho... rábano, porque esos son los carbohidratos de esta receta. No que sean malos carbohidratos, pero si no mides, si puedes comer de más. Como este, por ejemplo, si te comes media taza de grano, si estás contando tus macros o calorías, te recomiendo que lo midas antes el grano, antes de ponerlo en tu caldo para que sepas más o menos. Pero vamos, no está tan mal. Media taza es, tiene solamente 18 carbohidratos, 2 proteínas, 2 fibra y 1 grasa. No está tan mal, pero obviamente si comes demasiado, pues es como se va a hacer adding up, se va añadiendo todo. ¿En qué estaba? Me salí de... Ok, ya le eché aquí 4 tomatillos, un serrano y un jalapeño. Ya después si lo muelo, siento como que me falta, le puedo moler otro serrano, otro jalapeño, depende. Pero eso lo voy a poner a cocer para que se ablande un poquito solamente. Mientras que está eso, voy a abrir la lata del maíz. Y mi pollo creo que no va a tardar mucho porque tratar de cortar la pechuga más cerradita para que esté más rápido. Tiempo mientras están estas hirviéndose, voy a lavar el cilantro, el kale, los rábanos y el cabbage, que es el repollo, para empezar a picar y no estar a la mera hora ahí batallando. Y no quiero perder el tiempo. Aquí me gusta hacer una cosa, otra y la otra, y así haciendo 5 cosas a la vez. Y así es como cocino rápido, porque ahorita me voy a ir al gym. Cuando salga quiero salir y comer, no quiero hacer rellenada porque estoy con mucha hambre. Entonces vamos a lavar los rábanos. Y gasté como unos $17 por todo. Yo digo que todo junto hago un pozole como con unos $20, porque lo único que no compré fue la pechuga de pollo que ya tenía aquí. Entonces yo pienso que unos $20 se gastaron para hacer. Y aparte compré una sandía, entonces... y los chips ya. Como en menos de $20 voy a hacer un pozole como para unas 6 servings, yo digo. Siempre vamos a hacer un poquito de más para comprar lonche, para llevarnos de lonche o algo. Pero bien barato, es como $5 el plato menos. Depende de cuánto hagan, sirven el plato. Pero aquí están los rábanos, los voy a picar. Este agarré bien chiquito porque siempre me sobra, siempre viene un cabbage así grandote y... luckily encontré uno chiquito que está perfecto y creo que me va a sobrar. Y ok, voy a cortar esto y ahorita regreso. Y es hora de abrir esta latita. El pollo ya casi está y apagué también los tomatillos porque ya estaban ablandando de más. Y voy a abrir la lata. Ok, ya está abierta aquí la latita y vamos a hacer primero la salsa antes de echar el grano. Ok, voy a intentar cambiar toda esta cazuela más grande a ver si puedo y si no se cae nada encima porque... me da miedo. Pero les quiero mostrar cómo corté todo. Aquí están unos 4 limoncitos, los rábanos, los hice así slice, así, de ladito según yo. Y el repollo, nada más corté la mitad del repollo chiquito y así es como, creo que eso va suficiente para nosotros. Ok, ya está mucho mejor, ya tenemos más campo para echar a lo demás que nos falta. Vamos a moler el chile y le vamos a echar el grano y va. Ok, así es como vamos a hacer la salsita para que sea pozole verde. Le voy a echar los tomatillos. Si se viene poquita agua, no hay problema.
Le voy a quitar la colita a los chiles. Ok, ya le eché todo, le eché los tomatillos, el serrano, los jalapeños, cebolla, un diente de ajo, kale se lo aplasté aquí, cilantro, sal y el caldo de donde estaba cociendo los tomatillos. Y voy a moler todo y lo voy a colar y echar aquí. Y le voy a echar el grano, dejar de hervir unos cuantos minutos y listo. La verdad no tengo un coladero tan bueno, pero vamos a ver cómo se sale. Que si se ve bien verde, es lo que queríamos. Lo voy a colar. Y lo estoy colando que se vaya quedando todo lo que quedó. No quiero que se mire como salsa, que nada más salga el puro líquido. Ok, ya le voy a echar el grano, lo probé y la verdad tiene muy buen sabor, pero sí está un poquito picoso. Muy rico. Y le vamos a echar el grano y le voy a echar poquita más agua para que no sea tan picoso. Le vamos a dejar hervir unos 15, 20 minutos más. Otra opción que tienes también es como sacar la pechuga del pollo y desmenuzarla. Yo lo voy a dejar así por ahorita porque la verdad no tengo tiempo, pero es una opción que pueden hacer. Ok, ya regresé al gimnasio. Sí, desmenucé un poquito el pollo y dejé algunas piernitas ahí. Pero ya me serví y me voy a preparar mi pozolito. Me voy a echar un poquito de limón, rábanos y repollo. Está bien rico, la verdad. No nomás porque yo lo hice. Pero la verdad sí está muy rico. Tiene muy buen sabor. Voy a probar el pozole para que no digan que estoy mintiendo. Muy, muy rico. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si quieren más recetas mexicanas, un poquito estilo, un estilo más saludable, por favor, chequen mi link. Ahí tengo un cookbook de recetas mexicanas que se llama Susie's Taco Shop, pero like healthy. Y van a encontrar muchas recetas que traté de hacer una versión más saludable. Porque yo, aunque me esté cuidando y no quiera subir de peso y haya perdido tanto de peso, me gusta comer bien, me gusta comer puras ensaladas. Y como soy mexicana, vengo de padres mexicanos, me encanta. Obviamente me encanta la comida mexicana, mentiría si les dijera que no. Pero siento que así es como me he mantenido, porque hago esas comidas que la verdad están bien buenas. Y pues me ayudan a no querer las otras cosas más que no son tan buenas para mí. Es un perfecto post-workout meal, después del gym, alto en proteína. Si les gustaría ver más videos así, por favor déjenme en los comentarios saber. Y por favor denle like, así me voy a animar a hacer más videos. Y por favor no olviden suscribirse y a seguirme en Instagram. Ahí siempre estoy poniendo historias todos los días. A veces te enfado. Así que otra vez, muchas gracias, los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video.